Queridos hermanos obispos, don Santos y don Jesús, obispos auxiliares de Madrid, queridos hermanos sacerdotes, queridos seminaristas, hermanos y hermanas, feliz Navidad. Es cierto lo que hemos cantado hace un instante, a través del Salmo 97, los confines de la tierra contemplan, siguen contemplando la salvación de nuestro Dios. Y nos está pidiendo el Señor a todos los que lo hemos conocido que hagamos ese cántico nuevo que tiene la novedad de quienes han recibido la vida de este Dios que contemplamos en el misterio de la Navidad. Este Dios que revela la justicia, que no es la justicia de los hombres, sino es la justicia que va más allá, más al fondo, más adelante y más atrás. Es la justicia de un Dios que nos abraza incondicionalmente, pero que ciertamente cuando sentimos el abrazo de Dios, nos ponemos a contemplarle y hacer en nuestra vida verdad lo que Él nos pide. Es este Dios que nos da a conocer su misericordia, ese amor que va más allá de lo que nos merecemos, ese amor incondicional de un Dios que siempre está esperando que volvamos la mirada hacia Él. Es el Dios fiel. Situémonos, queridos hermanos, en esta Navidad que estamos celebrando, situémonos contemplando a Jesucristo, aclamándolo, gritando que Él es la salvación, que la tierra tiene que contemplar esta salvación. Aclamemos a este Dios que es Rey. Yo quisiera acercar a vuestra vida la palabra que acabamos de proclamar en este momento que estamos viviendo los hombres. Y quisiera acercarlo con tres palabras que después voy a darles el contenido que a mi modo de ver tienen en la palabra de Dios que hemos proclamado. Conocer, adorar y vivir sabiendo quién es Dios. Sí, conocer. Hoy hemos visto cara a cara al Señor. El Dios en quien creemos no se ha escondido. Podemos o podíamos hablar de un Dios que tiene todo poder, pero que es extraño a nuestra vida porque no le hemos visto, pero nosotros no. Nos reunimos aquí esta mañana porque hemos visto cara a cara al Señor, porque hace 21 siglos en Belén, en un pueblecito, allí tomó rostro humano Jesucristo nuestro Señor. Allí conocieron al Señor los primeros aquellos pastores que fueron a adorarlo. Por eso hemos conocido cara a cara al Señor, a alguien que trae la paz, la reconciliación entre los hombres, a alguien que es buena noticia porque nos eleva, nos levanta, nos regala la dignidad que tenemos que tener y vivir todos los hombres, que pregona la victoria, esa victoria que se alcanza de verdad cuando conocemos al Señor y cuando hacemos y vivimos lo que Él nos dice. Así nos lo manifestaba el profeta Isaías. Pero por otra parte, a este Jesús que nace en Belén, que le hemos conocido, que hubo gente que se arrodilló ante Él, ante este Dios que se hizo hombre, que tomó rostro humano, ante este Dios que en algo tan pequeñito como era un niño recién nacido estaba el amor más grande. Sí, el Dios todopoderoso, el Dios que lo comprende todo, se hace verdad y toma rostro para que le conozcamos en el corazón de un niño pequeño, que nos manifiesta también el corazón que tenemos que tener.
conocemos al Señor. Lo adoramos. Adoramos todos al Señor. Nos lo ha dicho la segunda lectura que hemos proclamado. En muchas ocasiones y maneras y de muchos modos habló Dios a los hombres. Pero ahora, hoy, nos ha hablado a través de Jesucristo, del Hijo. Él refleja la gloria de Dios. Sí, queridos hermanos. Él muestra la gloria de Dios en la pequeñez, en la humildad, en la cercanía, en quitar distancias, en tender puentes a todos los hombres. Adoremos al Señor. Es el Hijo de Dios que refleja la gloria de Dios, el Hijo de Dios que sostiene todo. Este nos reúne esta mañana aquí a nosotros. Queridos hermanos, en todos los pueblos de la tierra hay noticia de Jesucristo. ¿Por qué será que en un pueblecito pequeño, donde los medios de comunicación no existían como hoy, esta noticia llega a todas las latitudes de la tierra? En cualquier parte del mundo hay un grupo de cristianos, de discípulos de Jesús, que lo han conocido, que adoran al Señor, que viven de su gracia, que viven de su amor, que regalan ese amor a los hombres, que construyen la paz, la reconciliación, la fraternidad, que están creando y posibilitando que la gran familia de Dios esté presente en todas las latitudes de la tierra. Y en tercer lugar, queridos hermanos, nosotros también queremos tener, y tenemos de hecho el poder para ser hijos de Dios, tenemos la sabiduría que viene de Dios, vivimos de esa sabiduría. Mirad, el Verbo se hizo carne, hemos escuchado en el Evangelio. Esta es la afirmación fundamental del Evangelio de este día en que seguimos celebrando el nacimiento de Jesús, que no es un mero hecho histórico, sino que es mucho más. Él viene a nuestro encuentro, nos acoge a todos, acoge nuestra condición humana y limitada. Lo habéis escuchado. En el principio existía el Verbo. Habría que traducir mejor que en el principio estaba el sentido de la vida, el sentido y el fundamento del hombre, que se expresa en la palabra. En realidad, esa realidad última que llamamos Dios, existía el amor, alguien que sustentaba todo y daba sentido a todo. En el principio existía el misterio, el amor. Este amor está en el origen de todo, queridos hermanos. Precisamente en la Navidad celebramos la vida de Dios en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí reunidos. Queridos hermanos, ¿os habéis hecho alguna vez esta pregunta? ¿Somos conscientes de que estamos sumergidos en ese océano inmenso de amor que nos sobrepasa y nos rodea por todas partes y que se nos ha manifestado en Jesucristo? Es Jesús el Verbo, es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cristo es la luz, alumbra nuestra oscuridad, alumbra nuestro corazón y lo alumbra con la claridad del amor. Vino a su casa, nos ha dicho el Evangelio, y los suyos no lo recibieron. ¿Qué quieren decir estas palabras? Quieren decir que en todos nosotros está esa dramática capacidad de poder rechazar el amor, poder elegir el camino que lleva la vida o el camino en el que podemos malograr nuestra vida. Significa también nuestra propia ceguera en la que podemos confundir la luz con la oscuridad. Dios no puede a veces encontrar casa en nosotros. Pero sin embargo, queridos hermanos, Él viene a su casa. Y vosotros lo habéis acogido. Habéis hecho un sitio en vuestro corazón para recibir al Señor. Sí. Nosotros queremos eliminar esa dramática capacidad de rechazar el amor. Queremos tener el amor de Dios en nosotros y darlo, entregarlo.
realmente hay lugares, es verdad, donde Dios no tiene casa, en los que muchos hombres sufren el hambre, el odio, la guerra. Sí, queridos hermanos, no tienen casa a veces en zonas conflictivas de nuestro planeta, no hay sitio a veces para los ancianos, para los más pequeños, para los más sencillos, para los inmigrantes, para los más necesitados de la tierra. Dios a veces tampoco tiene casa en nuestro propio corazón cuando no lo acogemos. Pero Jesús no puede ser el gran ausente en esta fiesta de Navidad. ¿Dónde está Jesús en esta Navidad? ¿Tenemos espacio, queridos hermanos, para Dios en nuestra vida cuando Él trata de venir a nosotros? ¿Tenemos tiempo y espacio para Él? Preguntároslo esta mañana, yo el primero. Hagamos un segundo de silencio, queridos hermanos. ¿Tenemos espacio en nuestro corazón? Es lo más importante. Es lo que nos hace felices, queridos hermanos. Por eso, durante este tiempo, todos decimos ¡Feliz Navidad! Pero, queridos hermanos, que cuando salgamos de ese templo, digamos eso porque lo decimos de verdad y de corazón. ¡Feliz Navidad! Tenemos la Navidad en nuestro corazón. Hemos dejado espacio a nuestro Señor y regalamos también lo que tenemos. ¿Dónde está Jesús? En mi corazón. ¿Está? ¿Está en las realidades que me rodean? ¿Hay lugares cercanos a mí o lejanos donde vemos la ausencia de este Jesús que ama? El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es llamativo que el evangelista utilice el término carne en vez de hombre. Carne en griego es sarx, que significa una condición existencial. ¿Qué significa afirmar que la palabra se hizo carne? Significa que Jesús, Dios, ha asumido nuestra condición humana frágil, con todas las debilidades y limitaciones. Celebrar la Navidad es celebrar el misterio de la encarnación. Es celebrar que Dios se atreve a hacerse carne, queridos hermanos. Hacerse humanidad, hacerse historia, tomar parte en los desvaríos, en las miserias, en lo bueno y bello también de los seres humanos. Dios no asumió una humanidad abstracta, sino es un ser histórico, Jesús. Y Jesús conoce la sed, la soledad, la traición, las lágrimas por la muerte de un amigo, la alegría de la amistad, las tentaciones y el horror a la muerte. En Jesús Dios acoge la fragilidad y la impotencia de nuestra condición humana. ¿Seremos nosotros capaces de acogernos también en nuestra fragilidad y percibir que Él nos acoge justamente en nuestra propia fragilidad? La medida del amor que tengamos nosotros tiene que ser la de Jesús, queridos hermanos. Y ir a la fragilidad, a donde vemos los límites, donde el amor no se da, no se percibe, no existe, y lo sufren personas concretas. Y es Jesús el que está sufriendo esas situaciones. Esta mañana, reunidos aquí todos nosotros, acogemos esta palabra. Sí, esta palabra del Señor. Queremos conocer más a Jesús. Queremos adorar a Jesús. Queremos vivir de la sabiduría de Jesús. Queremos hacerle hueco en nuestra vida y en nuestro corazón. Queremos contemplar su gloria. Queremos contemplar la vida que se ha manifestado en Jesús, que se hace presente en esta fuerza del amor, más poderosa que nuestras tinieblas, más poderosa que la muerte y que nuestros infiernos. Queridos hermanos, tenemos que ser conscientes y dar gracias a Dios que hay algo importante, lo más importante,
Nuestro mundo ha sido visitado definitivamente por Dios. Y por medio de él, Dios dice al mundo y al ser humano: yo te amo. Haz tú lo mismo en tu familia, en tu lugar de trabajo, en los lugares donde ves que el amor no existe o no se da, en las situaciones existenciales de tanta gente que vive a nuestro alrededor y que tenemos que hacer llegar este amor, porque el Señor hoy se ha hecho presente entre nosotros. Ha sido visitada nuestra vida, visitado nuestro mundo por este Dios que nos dice: yo te amo. Pensad un segundo esto, queridos hermanos. Os lo dice a cada uno de vosotros: yo te amo, yo te quiero, yo cuento contigo. ¿Me prestas tu vida? Ayer estaba yo con unos niños pequeñitos y les decía estas cosas. Y les digo: bueno, ahora cerrad los ojos, porque Jesús te va a dar un abrazo. Y salta un niño pequeñito diciendo: ¡ay, qué abrazo más bonito! Pues, queridos hermanos, yo no digo que hagáis como los niños, pero es verdad. Nuestro Señor hoy nos abraza. Pero quiere que lo que Él nos da lo demos nosotros a otras personas, a otros hombres, a otras situaciones de la vida. Por eso, cuando hacemos esto, en la noche se enciende una luz que nunca se apaga. Hoy el Señor nos llama a toda la iglesia a mantener esa luz y a mantenerla en alto, que todo el mundo vea que esta luz es la que salva, que no hay otra salvación más que la que viene por Jesucristo, y nosotros todos somos portadores de esta luz. Acojamos a nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, el mismo que nació en Belén se hace presente aquí, en el altar, dentro de unos momentos, en el misterio de la Eucaristía. Él prolonga la encarnación en el misterio de la Eucaristía. Y nosotros podemos conocer al Señor, adorar al Señor y vivir del Señor como lo hacemos ahora esta mañana, sentándonos todos juntos en torno a la mesa del Señor, conociéndole más y más porque nos ha hablado, adorando al Señor, y sobre todo Él nos regala su amor para que lo demos a todos los que encontremos en el camino de nuestra vida. Y también, queridos hermanos, tendremos que ir a caminos que sabemos que ese amor no existe para regalárselo a quienes están viviendo el desamor. Hagamos este compromiso esta Navidad. Que el Señor os bendiga. Feliz Navidad.